Una persona natural con negocio, trabajadores, puede tener diferentes actividades económicas, ¿correcto? Hay algunas que por ley sí están obligadas a que sean personas jurídicas. Por ejemplo, abrir un banco tiene que ser una sociedad anónima, entonces en este caso no se puede, ¿no? Pero digamos que son cosas un poquito particulares. ¿Hay un límite de ventas máximo que puede hacer una persona natural? No, porque el nivel de ventas depende del régimen tributario al que esté, que puede ser nuevo RUS, que puede ser régimen especial o que puede ser régimen general, que obviamente solo lo detallaremos en la clase de contabilidad y finanzas. ¿Puedo exportar? Sí, puedo exportar, puedo hacer importaciones. En fin, puedo hacer muchas, muchas actividades generales, casi tanto como persona jurídica, ¿correcto? La pregunta que nos deberíamos hacer en este momento, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de negocios se recomienda que elijan la forma de persona natural con negocio? Usualmente se recomienda a negocios que sean pequeños, con aspiraciones de crecimiento todavía en el largo plazo. Todavía no voy a expandirme, voy a hacer un pequeño restaurante, una cafetería. Usualmente se recomiendan a negocios en los cuales mis clientes son principalmente personas. Negocios de comercio, las bodegas están en el nuevo RUS, en el personal natural con negocio, salones de belleza, ferreterías, boticas, librerías, juguerías, panaderías, boutiques. Negocios pequeños, usualmente que vendo a personas, básicamente porque está ligado al nuevo RUS, esa es la realidad. Y negocios en los cuales, usualmente, al ser pequeño, yo me he financiado inicialmente, en su totalidad. O los financiamientos que voy a pedir en el futuro no son tan altos, que de alguna manera, que en caso no pueda pagar, comprometan mi seguridad financiera. Digamos, tengo un negocio y me presto 20 mil soles, si los pierdo, dependiendo obviamente de mi situación económica, no me puede pasar nada. Pero si me pido 100 mil soles o 200 mil soles y me va mal en el negocio, también me va mal en mis finanzas personales, pierdo mi departamento, mi casa, mi esposa, los hijos y todo. Bueno, entonces es muy riesgoso. En ese caso sería recomendar un negocio bajo la forma de persona jurídica. ¿Correcto? ¿Quiénes de la clase sienten o piensan de que su negocio podría entrar en este modelo como persona natural? ¿Por qué no conversamos? Sí. ¿Y la agencia de viajes no entra? La agencia de viajes, yo recomendaría que sea persona jurídica porque va a traer régimen general. Entonces, los beneficios que están ahí no valen la pena. Sí. Una consulta, yo quiero poner una juguería, pero voy a hacerla con un socio. Correcto. En ese caso tendría que ser persona jurídica, porque posiblemente una sociedad anónima cerrada o una SRL. En este caso no se podría, salvo de que haya demasiada confianza y seas tú el dueño de la empresa y obviamente él te preste la mitad del capital y de buena fe se reparta, que podría pasar. Pero claro, tendría que ser una relación muy, muy, muy cercana. Porque imagínate, ¿no? Cualquier problema, si te va bien, tú repartes la mitad de tus ganancias. Pero si te va mal, desaparece tu socio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú eres el responsable. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Pero ha habido casos en los cuales sí se ha trabajado eso, pero obviamente no hay una protección legal, porque tú eres el dueño de la empresa, ¿no? ¿Qué otros negocios piensan que ustedes... de repente se están animando a entrar con persona natural? Sí. ¿En los servicios profesionales de salud? Yo recomendaría en ese caso persona jurídica también. Por lo mismo que está en el régimen general, hay que ver contabilidad. El tema de salud también tiene un riesgo, ¿no? Puede pasar algo con los pacientes. Y en ese caso es mejor tener una protección legal bajo la forma de persona jurídica. Es mi recomendación, ¿no? Por el riesgo, básicamente. Bien, ¿alguno de ustedes por ahí que esté pensando? ¿Exportación podría estar en ese mecanismo? Sí, exportación simplificada, exportación por internet. Tengo alumnos de la clase de los martes que
pueden poner usar esta modalidad. Importación simplificada, cantidades pequeñas que puedo traer y vender localmente, también pueden estar como persona natural. Muchos negocios se pueden empezar como persona natural. Y es válido, ¿no? Porque no tiene costos, es rápido y una vez puede empezar, ¿no? ¿Correcto? Preguntas que mucha gente me hace y de repente me gustaría que también ustedes me empiecen a hacer más adelante. ¿Puedo después pasar de persona natural a persona jurídica? La respuesta es que no. Tendría que, en todo caso, o mantengo la persona natural y creo aparte una empresa con persona jurídica, o cierro esta y saco un RUC con la otra modalidad. Pero no puedo hacer una transformación en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Que justamente, si estoy trabajando 3 o 4 años con este tipo de modalidad, tengo un récord financiero y tengo un récord tributario, que de alguna manera se podría perder, aunque hay soluciones para eso, se podría perder al crear una nueva empresa como persona jurídica. Si yo quiero hacer un negocio y tengo expectativas de crecer en el corto plazo, aspiraciones de crecimiento rápidas, en ese caso recomendaría un negocio bajo la forma de persona jurídica. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta más como persona natural? Sí. Sí. Sí, porque las personas naturales con el negocio, que es el nombre correcto, se pueden acoger a cualquiera de los regímenes tributarios. El nuevo RUS, en el cual solo puedes emitir boleta, o el régimen especial o régimen general en el cual puedes emitir boleta y también factura. Sí. ¿Puedes o debes? ¿Perdón? En el nuevo RUS solamente puedes y debes emitir boletas. No puedes emitir factura. Debes y puedes. O sea, puedes porque es lo único que puedes hacer y debes porque toda operación tiene que tener una boleta de comprobante. Una curiosidad. ¿Qué pasaría si yo hago como persona natural y no tengo nada? No tengo casa, no tengo... Uh-huh. ¿Qué poder? O sea, ahí sí podría... No, ahí sí, jurídicamente, no estaría expuesto a nada. En realidad sí, porque... Si es persona jurídica, de alguna manera la deuda se queda, se estanca ahí. Pero como persona natural vas a aparecer en Infocor o igual la deuda. Entonces, en el momento que tú tengas algún activo, asumiendo de que el sistema legal fuera mucho más eficiente, esa deuda no va a desaparecer, ¿no? En principio. Entonces, es obviamente más riesgoso, ¿no? De todas maneras. Ok. Vayamos entonces a las personas jurídicas. Justo con la nueva ley, la 30.056, que también permite que las EIR entren al nuevo RUS, la gran mayoría de mis alumnos están optando por esta modalidad. Antes era un 50% natural, 50% jurídica, y ahora diría que son 30% persona natural y 70% persona jurídica. Entonces vayamos un poquito acá porque posiblemente la gran mayoría de ustedes van a elegir esta modalidad. ¿Correcto? Bien. Ventajas y desventajas, ¿no? La parte interesante. La ventaja más importante, ya hemos conversado, ¿cuál es? Tiene responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? Limitada al capital social que hayan aportado los socios o accionistas. Pueden participar más inversionistas a través de las sociedades anónimas cerradas, como tú me preguntaste, una SRL, entre otras. Hay un tema, yo lo llamo un tema comercial, un tema de marketing. A pesar de que una persona natural con negocio pueda estar en el régimen especial o general, puede emitir facturas y vender empresas, muchas empresas grandes prefieren trabajar con personas jurídicas. ¿Por qué? Porque les parece más grandes, o más formales, o más serias. A pesar de que es lo mismo. Entonces, a veces por un tema, vamos a llamarlo de imagen, no un tema legal, si voy a vender empresas, yo recomiendo elegir una empresa bajo la forma de persona jurídica. ¿Correcto? Usualmente estas empresas, al justamente separarse la contabilidad de la empresa, de las finanzas personales, y en muchos casos llevar estados financieros, es más fácil para los bancos evaluarlas y, por tanto, más fácil el tema del acceso al financiamiento.
Otra vez, no digo de que no se dé personas naturales, sino que es un poquito más transparente en el, como personas jurídicas. ¿Correcto? Desventajas, lo vamos a explicar en la segunda parte de la clase. Hay costos y trámites para formar la empresa. Días, tiempos, costos, que obviamente son cada vez menos en los últimos años, pero igual están ahí. No puedo cogerme al nuevo RUS. Ya no es tanto así, solamente aplica en este caso a las otras empresas que no sean IRL. Pero igual, ¿no? Por ejemplo, uno de los alumnos me comentaba, querías poner una juguería, me parece, sí. Y con un socio, ¿no es cierto? En este caso, tu opción es sociedad anónima cerrada o una SRL. Pero lamentablemente vas a tener que empezar en el régimen especial. No puedes estar en el nuevo RUS. Entonces, digamos que, salvo que seas una IRL o persona natural con negocio, vas a empezar a hacer un negocio con una carga tributaria mayor a otros. Y hay un problema también de que tu competencia, que son los informales o los que están en el nuevo RUS, justamente al tener los impuestos, tienen menores costos y, por tanto, menores precios. Entonces, hay todo un tema a conversar aquí, interesante, ¿no? Si quiero cambiar la actividad de la empresa, por ejemplo, puse una juguería y de repente ahora quiero hacer una empresa de exportación o quiero hacer una droguería, una botica. En muchos casos, tanto SUNAT o la municipalidad o la entidad competente va a pedir de que en los estatutos se especifique esa actividad. Entonces vas a tener que hacer todo un proceso de modificación de la minuta, los estatutos, escritura pública, modificación en registros públicos, que te cuesta tanto o inclusive más que crear una empresa. Entonces hay que, digamos, que pensarlo bien, qué vamos a definir, lo vamos a ver justamente en la segunda parte de la clase, pero sobre todo, ¿cómo se llama? Tener en cuenta que cada cambio implica pues todo un proceso. ¿En qué sentido? O sea, tener una empresa, como que una corporación en la cual hay varias empresas. Ok. Esa es una pregunta muy interesante. Mucha gente me dice, Edwin, ¿cómo es eso de crear grupos, ¿no? Corporaciones, conglomeraciones, ¿no? En realidad, en términos legales, básicamente son las opciones que te he mencionado a ti hace un momento, IRL, sociedad anónima, sociedad anónima cerrada, SRL, que a la vez son dueñas de otras empresas jurídicas. Por ejemplo, tú puedes crear una sociedad anónima y le puedes poner de nombre, grupo, ¿cuál es tu apellido? Aburto. Grupo Aburto, S.A., y a la vez es dueña o tiene participaciones en diferentes acciones, ¿no? Aburto Transportes, Aburto Comunicaciones, Aburto Salón de Belleza, etcétera, ¿no? Ahora, eso es conveniente cuando tienes un capital alto y obviamente vas a hacer actividades diferentes. Pero en muchos casos, una empresa puede realizar N actividades económicas. Entonces hay que evaluar, ¿eh? A veces una sola empresa puedes hacer muchas actividades y puedes poner todas las que quieras. Tampoco es que tengas que hacer varias empresas para eso, ¿no? Hay que analizar, ¿no? Usualmente recomiendo, cuando creamos una empresa, poner todas las actividades económicas que voy a realizar y las potenciales o relacionadas. Eso no me obliga a que las tenga que hacer inmediatamente, pero me da la facultad de hacerlas después sin hacer ningún cambio en los estatutos. Entonces, cuanto más amplio, mucho, mucho mejor en algunos casos. Cuando hacemos el contrato de la empresa, justamente los estatutos, que vamos a ver ahorita un modelo dentro de un momento. ¿Correcto? Ok, entonces... Me causa bastante curiosidad porque habla bastante del RUS. Uh-huh. Lo vamos a ver después. Pero para ahorita simplemente es el régimen tributario donde vas a pagar menos impuestos. En este caso, un promedio de 2% de tus ventas. Entonces te conviene en muchos casos.
Como se dan cuenta, persona jurídica tiene más oportunidades, pero es más rígida a la hora de hacer cambios y más costos y más procesos, ¿correcto? ¿A quién les recomiendo persona jurídica? Aquellos que tenemos aspiraciones de crecimiento en el corto plazo, en el cual vamos a trabajar o vamos a permitir la participación de socios, inversionistas, en el corto, mediano y largo plazo también, donde vamos a apuntar a vender a personas, pero también a empresas, y de repente o eventualmente vamos a buscar apalancarnos financieramente, tanto de bancos, proveedores, clientes u otras entidades. Que en el caso que haya un problema, el riesgo se limita a lo expuesto en la empresa de capital social. En esos casos recomendaría un negocio bajo la forma de persona jurídica. ¿Quiénes de la clase tienen un negocio y de repente quieren entrar en esta modalidad y de repente quieren conversar un poco conmigo al respecto? Sí, por ahí, empezamos por ahí. Sí. ¿Qué negocio es? Negocio básicamente es servicio de regulación y control de calderos. Ok. Control ambiental de emisiones, ¿no? Uh-huh. Un poco la idea es brindarle servicios a empresas grandes, después se lo van a usar en una minera. Correcto. Claro, en realidad.